pequeño soñé con hacer mucho dinero. Y gracias a Dios por todo lo que tengo. Ahora yo no dejo que nadie me tome el sueño. Que comencé de cero y ahora estamos subiendo. Hey, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Percifer y ando con Melanie Baby, Araceli, mi madre, y Araceli G. El día vamos a reaccionar a Oh, me vengo de Faraón Love Sherry. Así que Faraón en realidad, aunque no creas, es el artista que más lejos ha llegado mundialmente. Por lo que o viene sea, haciendo, de sí. Acá de Perú. Es el único que ha hecho, bueno, no el único porque hay varios que han hecho temas con puertorriqueños, pero es el que ha hecho con puertorriqueños más grandes. Y más rápido. Que hasta Anuel lo ha escuchado Farruko, lo ha escuchado Ozuna lo ha compartido. Imagínate qué nivel, que eso no ha pasado con ningún peruano. Él lo ha logrado con estas canciones que vas a escuchar acá. Obviamente va mejorando, esta es una canción no tan actual, pero es chévere, es divertida, así que vamos a escucharla. Pero antes, invitarlos a que vayan a escuchar un poquito de Amenaza, ahí les va. Se ha vuelto una amenaza, porque el cora lo dejo a la casa. Con reggaetón su pena la reemplaza, ahora es ella la que anda de casa. Dicen que me ha vuelto una amenaza, porque el cora lo dejo en la casa. Vamos a reaccionar a... Me vengo. Cierra los ojos que me vengo. Oh, me vengo, oh, me vengo, oh, me vengo, oh, me vengo, oh, me vengo. ¿Sabes que viene, verdad? Así que a un lugar, ¿me entiendes? ¿Tú crees que nació ayer? Usted ya lo había escuchado por ahí. No, ¿qué cosa? Ni un pedacito. Nada, que voy a escuchar eso. ¿Es en serio lo que quiere también decir? Es peruano. Es que él es peruano, él es arequipeño. Aunque no creas, esa frase hizo que se vuelva viral. Sí, se pegó mundial, todo el mundo sabía. Literal, que... o sea, porque él hacía así, ah, oh, me vengo. ¿Cómo hacía? ¿Cómo hacía? Cierra los ojos y me vengo. Me vengo contigo toda la noche. Y escucha, y tiene subtítulos en inglés, porque su música es internacional. O sea, ¿entiendes? Sí. Como las películas, igualito. Noche en la sala, en el piso, juntito los dos. ¿Es en serio? ¿Qué habla? Y ha pegado. Pero yo te digo que cuando sonó la primera canción de él, sonó la primera de él, la que se pegó, que recién la escuché, yo también quedé, ¿qué? O sea, no puedo creer que se esté sonando y que todo el mundo lo esté poniendo. Y todo, donde llegaba todo el mundo lo ponía, mira esto que acaba de salir. ¿Qué es esto? Pero todo el mundo lo ponía. Sí. Ay, no. Hasta en mi colegio lo iban a poner para molestar a los profesores. Sí. Ay, imagínate que llegue el profesor y le diga, me vengo, me vengo, no seas mala, no hay forma. No. Me vengo, oh, me vengo, oh. ¿Y cómo es? ¿Qué me pasa? Oh. Me vengo, oh, me vengo, oh, me vengo. ¿Qué bien? No sé si nos rimos más nosotros o qué bien va. Pero sí, aunque, o sea, ha aumentado su producción cada vez. Está haciendo mejor video. Él se destaca por siempre en el cuello colgarse cualquier cosa, una jarra, decorar lo que lo normal. Pero original, pues, ¿no? No, claro, súper original, mira su look, su cabello, todo. Sí, pensé que era peluca. Debe ser peluca, pero tiene su cabello así, tiene su cabello así negro. Esas deben ser pelucas. Pero bien, su estilo, pues, ¿no? Sí, se impone su estilo. O sea, hay veces que llega y tiene un colador ahí guindado, así, sí. De este tamaño, así, gigante. Un colador, un tenedor, un plato, una cuchara, gigante, un plato. Sí. Está bien. Normalmente los artistas llevan bling bling, ¿me entiendes? Entonces él lleva eso, ¿me entiendes? Su lo que, bling lo... bling. Su colador. Claro. Tiene su autoestima bien alta. Sí. Ya, ahora vamos con el chanteo. Ya saben, tengo que cortarlo por el copyright para que no me bloqueen el video, así que no me estén diciendo, no paras mucho, ya sabía. Estamos solo. ¿Qué pasó? ¿Qué te da risa? A su madre, qué atrevido. Y así ha pegado. Por eso, por atrevido. Me vengo, si lo quieres adentro me vengo. Si me veo con otro me vengo. Solo toco tu voz y me vengo. Solo veo tu foto y me vengo. Si
Pero que no creas, esta pista la hace un productor que acá en Perú es conocido, o sea, se ha dado respeto de los artistas que es Peso. Sí, pero no creo que le haya hecho la letra. Ah, no. Él es compositor. Ah, ese no. Él es compositor. Él compone su propia letra. Sí, ese no. Sí, no. Tremenda inspiración tiene. Y lo gracioso es como baila, o sea, sus pasitos, o sea, eso también él es un personaje, pues, él es un personaje, claro, literal, es un personaje, literal. Pero, aunque mucha gente dice que él es así, mucha gente dice que él es así, tal cual como lo ves ahí. Claro. ¿Sabes quién lo conoció? Final, un amigo en común, Said, lo conoció en Arequipa antes que él, y dice que él le decía que buscaba la forma de cómo llegar, ¿entiendes? O sea, y se vino. Y lo consiguió. Oh, me vengo. Y así acabó esta canción. Original, o sea, fuera de todo me creo, pero ¿qué? Original. Original. ¿Qué opina? ¿Qué opina usted de que su hijo cante cosas así? No, yo no canto así. Yo, o sea, yo no, o sea, es libertad, cada quien puede hacer la música como le venga en gana, solamente que yo obviamente me tiro más para lo comercial, ¿me entiendes? Entonces, el tú expresarte quizás con estas palabras en la radio, en la tele, si algún día quisieras entrar, te cortan, ¿me entiendes? Te cortan. Claro, te ve también. Claro, entonces cada quien tiene su forma y su estilo, pues no se respeta porque Faraón poco a poco se está mejorando en sus letras, en su contenido y poco a poco se ha... Y que se ha atrevido a hacerlo también, pues, ¿no? Claro, sí. Es cierto. O sea, porque tiene mucha personalidad, es... Por completo. Así que nada, mi gente, espero que se hayan vacilado con esta reacción. Ya saben, yo soy Persifer, ando con Araceli G y Melanie Baby. Así que nada, sigan viendo, estamos matando.